Yo soy indígena de Kitirisir, de la reserva indígena aquí, Huetar, nativa. Mis papás también, mi mamá, bueno, ya falleció, mi abuela también, pero eran indígenas de aquí. Aquí nacieron, aquí me tuvieron a mí. Y sí, 100% indígena. Para mí es un gran gusto y un orgullo contar la historia que tengo tan grande, porque es una historia muy linda de cuando mi abuelita, bueno, primero ella era realmente el médico de este pueblo. Cuando alguien estaba enfermo, a ella era la que la venían a buscar. Cuando iba una mujer a parir un bebé, ella era la que iba a recibirlo. Era una persona de esas de que ella iba a curar con medicamentos, pero en esos tiempos antes no se cobraba, lo único que se hacía era intercambios, lo que eran frijoles, maíz, ayotes, todo lo que se sembraba en Kitirisí, porque Kitirisí era muy próspero en lo que se recogía, o sea, las tierras, ¿verdad? Las tierras eran abundantes. De ahí yo fui aprendiendo con las plantas, cuando mi abuelita me decía a mí, vaya y me trae un rollo juanilama para hacer un medicamento, tal vez para el colon. Yo iba y llegaba con otras matas. Entonces, como yo no tenía ya todavía la suficiente edad, ella me decía, tóquela y huélala, para que usted sepa cuál es, porque hay tres clases. Está la blanca, dice la morada, y la que no sirve. Y yo la que le llevaba era la que no servía. Persona le puedo decir, bueno, o en el mercado también le pueden decir, tome, lleves este rollo de tal y este otro de tal y échelo en una olla, cocino y se lo come y se lo toma. Y eso no es así. Cuando las plantas son tiernas y son plantas, hojas, eso hay que hervir el agua, poner el medicamento en las plantitas y no dejarlo hervir porque si no pierde propiedades. Cuando es la cocumeca, sí hay que hervirla y mucho. Eso lleva hasta 4, 5, 6 horas de cocción. Eso es un medicamento que es raíz, como le dijera yo, como algo duro, como palo, como leña. Entonces tiene que salir bastante lo que es la sustancia o lo que tiene. Los que más me compran a mí es el de triglicéridos, el de diabetes y el del colon, que es el cicatrizador, que es para las úlceras. Esos son los más que me piden a mí. Sí, el más difícil es el látex del Targuá, que es el que sirve para cicatrizar úlceras, para blanquear los dientes. Cuesta demasiado porque eso solo en luna decreciente se puede obtener. Más en cambio, los demás no, porque todo el tiempo están ahí. Mientras uno los tenga con las plantas, con agüita, siempre van a estar. Lo que es el romero, la ruda, la menta, la sábila, la gavilana, todo eso va a estar ahí. Nunca se termina de aprender, jamás. Porque yo cada día que paso aprendo cosas diferentes. Cuando yo estoy en mi cocina con lo que son los productos, yo me lleno tanto de felicidad y yo me pongo a inventar ahí cremitas y otras cositas, ¿verdad? Que van saliendo cada día más lindas, todavía mejores, muy buenas, que realmente que eso es lo que me interesa. Que el producto que yo venda sea bueno.